y esta que es la que se llama contracanto. Es decir, que yo toco todo y suena la misma nota que en el piano, por hablar, por decirlo así. La diferencia más grande es que esta bomba, el puntillo, y la primera bomba en esta es más cortica, ¿sí? En esta es más larga. ¿Ven? ¿Alcanzan a notar la diferencia? ¿Sí? Y en cuanto al sonido, de pronto esta tiene un poco, eso lo notamos nosotros, tiene un poquito, es un poquito más, menos brillante sería la palabra. La trompeta, con la trompeta en ciemol se toca música popular, se toca ska, se toca salsa, se toca, esta es un poquito más clásica, más. ¿Los compases son iguales? ¿Los tamaños? Digamos que fue el invento anterior a la trompeta en si bemol. La si bemol es un invento más moderno. Este instrumento, ¿por qué funcionaba en esa época? Porque estamos en una época donde eran los sentimientos a flor de piel, y el tono de esta trompeta es muy agradable. Espero que ahorita puedan descubrir eso. Y otra cosa es que el sistema de pistones que tiene este instrumento es mucho más ágil, es más corto el trayecto que estos instrumentos, por lo cual es mucho más fácil ir rápido, o sea que yo les hago trampa a ellos, y por lo cual las articulaciones también son mucho más fáciles de hacer. Las articulaciones es lo que hacemos con la lengua, el staccato, básicamente es eso. Bueno, yo les voy a comentar así como de carrerita antes de terminar. El sistema de pistones lo que hace es, bueno, vamos a sacar un pistón, lo que hace es cambiarle la trayectoria del aire. Entonces ven el cosito y ven los huequitos. Cada que uno presiona un pistón o lo deja fuera, lo que hace es cambiar la trayectoria del aire. Entonces, si yo presiono un pistón, ¿sí? El aire va a pasar por el de la mitad, que es este. Sí, ahí se sale el aire. Entonces ahí es donde uno nota, ¿sí? Ahí es donde están notando todo lo que hace mi cuerpo, mi labio, mi aire y todo, para poder cambiar el registro. Si ven que no es la trompeta, soy yo. ¿Vale? Así pasa con todas las otras bombas, por ejemplo esta. Hay obras contemporáneas escritas con efectos con estos sonidos, ¿sí? Pero ese es el sistema depende del pistón que uno presione, se va por diferentes tubos y así se hace más largo.